chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Aquí Rey el Panda. Sí, justo terminé el otro video, ahora les subo a este. Ahora vamos a ver, gente, cómo subir nivel rápido, ¿sí? Cómo subir nivel rápido. En el tutorial anterior fue del dinero, ahora vamos a hacer cómo subir de nivel. Entonces, vamos a ir a Play y vamos a volver otra vez a Solo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir, ahora sí, gente, vamos a ir a la pantalla que tiene más puertas de Gaiant, ¿sí? Recuerden, gente, que abrir puertas da dinero. Pero lo vamos a hacer speedrun, ¿sí? Esto lo puedes hacer todas las veces que quieras. Y pues como te digo, jugarlo en solo es importante. Pero si lo quieres jugar con un amigo que te esté cuidando la espalda, está bien también. Pero que te deje abrir las puertas a ti, ¿sí? Aquí va a ser un tutorial bastante dinámico porque es más un gameplay que un tutorial. Pero bueno, ustedes, para que vean que sí se puede, que no hay trucos, que no hay... Que no hay nada, ¿sí? O sea, que no hay hacks. Bueno, ya empieza el conteo regresivo. Ahí está. Ronda versus... Muy bien, gente. Qué bonito mapa, güey. Me encanta, ¿sí? Me acuerdo cuando salió en el Call of Duty de Black Ops. Uf, mapa hermoso, ¿sí? Ustedes no, porque están muy chiquitos para acordarse. Bueno, lo primero que vamos a hacer, gente, es que aquí hay un pequeño rifle que está aquí, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a comprar, ¿sí? Vas a comprar un rifle y tú, pero dijiste que... No, no, no. Primera ronda, a cuchillazos, ¿sí? Primera ronda, a cuchillazos, gente. Los zombies no aguantan, son de trapo. No gastes las pistolitas. Hola, guapo, ¿por qué estás vestido así? Yo, ¿qué clase? ¿Es una broma punk? Bueno, entonces, primera ronda, a cuchillazos. Reparemos lo que podamos. Estamos ganando pequeños créditos de fondo, pero estamos ganando experiencia, ¿sí? 60 experiencia día gratis. Entonces, lo que vamos a hacer, gente, es que vamos a tener que abrir todas las puertas. Y después de abrir todas las puertas, pues nos salimos. Para salirnos le presionamos la P de papá, P de patata, P de pío pío. Entonces, aquí ya podríamos utilizar la pistola, pero en realidad no. Vamos a sacar el rifle, ¿sí? Vamos a disparar una vez al cuerpo y como se dan cuenta, se muere, ¿no? Entonces, podemos ir a headshots, ¿sí? Podemos tirar a headshots, los headshots dan experiencia, dan dinero, ¿sí? O sea, ni siquiera tienes que apuntar. Bueno, si quieres apuntar, pues apunta, ¿no? Hacemos esto, facilísimo. Otra cosa que pueden hacer, que no recomiendo mucho porque es para disque pros, es dispararle varias veces al cuerpo y un cuchillazo, ¿sí? Como les digo, esto es solamente para gente que ya le sabe. Tendrán que acostumbrarse a contar los disparos. Pero pues el punto es que ahora tenemos dinero, ¿sí? Podemos elegir cualquier camino, gente, de preferencia. A mí me gusta este, ¿sí? Vamos a abrir la primera puerta, vamos a caminar a la segunda, que está aquí. Y ahora sí empieza, pues, el tiempo regresivo. Tenemos que juntar dinero para abrir esta puerta también. Esta puerta, pues, 1250, no es bastante barata tampoco. Pero, pues, el punto es que el gameplay es normal. Puedes comprar lo que quieras, puedes comprar... Entonces sacamos el rifle. Upa. Le disparamos al men. Un cuchillazo y ahí queda, ¿sí? Si pueden copiar esta estrategia, cópienla, ¿de acuerdo? No pasa nada. Recuerden, gente, que los zombies van a empezar a salir bastantitos. Y otra cosa que se les puede dificultar es que tiene una animación de pequeña recarga cada que disparas. Entonces el rollo es que manténganlo siempre a la mano, ¿sí? O sea, cada vez que dispares, el personaje pues hace esta animación que se puede cancelar cada vez que corres o tiras un cuchillazo. Esta animación, ¿sí? La puedes cancelar con un golpe o le disparas y corres, ¿sí? Ya que corres, se cancela. O sea, como se dan cuenta, es muy tricky. Sí, es muy tricky, o sea, simplemente es agarrar el truco y ya está. Entonces, vamos a continuar una ronda más para abrir esta puerta que está acá. Perfecto. Esto que están viendo aquí, gente, es el arma más poderosa y después la vamos a poder usar para otra cosa. Pero por mientras, tutorial. Entonces, vamos a mantener aquí el orden. Hola, guapo. Ahora, como se dan cuenta, el güey aguanta dos golpes, pero le podemos dar un disparo en la cabeza y ahí queda, güey, ¿sí? Como les digo... El tutorial es un poco avanzado porque estamos hablando de subir nivel. Y subir nivel significa constancia. Estar subiendo nivel, pues obviamente tiene que demostrar, ¿sí? Que pues sabes jugar. Este rifle se lo recomiendo porque te aprendes a jugar
Y te castiga bastante si no sabes apuntar a la cabeza. Puedes matar a varios zombies al mismo tiempo si a todos les das en la cabeza. Puedes matar a unos cuatro más o menos. Tiene bastante piercing, para no decirle penetración, porque penetración se escucha muy feo, pero pues oye. Entonces, el rollo es que mucho hecho, sí, mucho hecho. Entonces vamos a... Podemos continuar, sí, podemos continuar a lo que vendría siendo abrir las puertas. Pero pues como les digo, este es más un gameplay que otra cosa, ¿sí? Vamos a rascarle aquí, perfecto. Pío. Vamos a abrir de una vez porque ahí vienen los perritos. Ahí vienen los perretos. Vamos a correr rapidísimo. Perfecto. Vamos a activar la luz. ¿Cómo se activa la luz en esta cosa? Ah, sí, acá. Espera, vamos, gente, sí sé, ¿ok? Entonces, 250 experiencia adicionales. Podemos aplastar la P de papa. Y podemos, pues, ahí ver nuestro, ya tú sabes, ¿no? No me acuerdo cómo mirar el perfil. Ah, aquí está. El chief. Nos faltan bastantita experiencia, güey. Vamos al nivel 16. Entonces vamos a abrir este que está aquí. No me gusta gastar dinero, pero pues me. Hola, guapos. Hola, permiso. Permiso. Aquí vamos a sacar bastante dinero con las ametralladoras. Así es que les recomiendo conseguirse alguna. Porque, como se dan cuenta, la ametralladora te da dinero por disparo, ¿no? Entonces, un poquito de balas a la cabeza siempre viene bien, ¿sí? Las reglas son siempre las mismas. Es apúntales al pecho y avanza poco a poquito hacia arriba. Apunta el pecho y luego levanta la mira, ¿sí? Al pecho y levanta la mira, así. Nunca intentes apuntar directamente a la cabeza. No, empieza desde aquí y luego hacia arriba, ¿sí? Es un movimiento práctico que te vas a aprender. Tampoco es que te lo puedes aprender empezando. ¿Sí? Son cosas que eventualmente te aprendes, pero no. Aquí vamos a comprar el Bowie, sí, pero nos falta dinero, ¿ok? Vamos a comprar el Bowie, pero ahorita. ¿Qué podemos hacer por mientras? Pues matar perritos, ¿no? Sí. Aquí tampoco le recomiendo mucho. Pues quedarse campeando, güey. Aquí es que los zombies aparezcan y te los vas sopeando rápido. Hola, guapo. Acaba de hacer parkour ese perro. Opa. Ya me acordé que los perros estos explotan. Ufa. Y eso sí se me había olvidado, ¿eh? Los zombies, estos perros zombies explotan. No, nunca me ha gustado, nunca he sido fan de eso. Cuando juegas en multijugador, con varias personas, salen unos perros que no explotan, ¿eh? En serio, salen unos perros que no explotan. O sea, solamente les dejo el dato perturbador y pues es más fácil, sí, es más fácil. Entonces, vamos a comprar el Bowie y de ahí vamos a terminar abriéndolo de allá y listo. Ya, qué pex. ¿Y qué cuentan ustedes, güey? Mira qué bonito. Me gusta mucho que según tu brazo es el efecto que dejas. Entonces, ¡guau! Negro con blanco. ¡Guau! Negro con blanco. ¡Guau! Negro con blanco. ¡Guau! Negro con blanco. Karate Kid, papi. ¡Sua! Karate Kid. Hola. Tengo uno a la derecha, pero ahorita lo mato. ¿Dónde está? Pues no está. Me da igual. Vamos a comprar el Bowie. Que la neta, la verdad, a mí me parece más como una katana, güey. ¡Sua! De suadero. ¡Sua! De jamón suan. ¡Sua! De saque la chintegua. Con este ya te olvidas de las armas, ¿sí? Como les digo, es cuestión de práctica siempre. Entonces, meterles un sope a los zombies. al principio, pues es fácil, ¿no? O sea, no esté mal estando usted. Sope. 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 Y ya volvemos a la mecánica de darle sopes a todo lo que podamos. Permiso. Permiso. Hola, guapo. Entonces, ahora que tenemos un poco más de dinero. Un poco más de dinero. Hola, guapos. ¿Cómo están? Muérense. Entonces, vamos a ir a terminar de abrir las puertas que están por este lado. Que pues dan experiencia, ¿sí? 150 de experiencia. Vamos a abrir lo que está acá. Otros 150 de experiencia. Y vamos a abrir esta que está aquí. Otra más, mira. Uf, 200 de experiencia, ¿sí? Y pues nos queda esta. Y listo, ya completamos el mapa por completo. Debo decir que este método de... Este método para hacer tanto dinero como experiencia, lo pueden utilizar en multijugador, o sea, con amigos. Pero siempre asegúrense de decirle a sus compañeros
que les dejen las puertas, ¿de acuerdo? O sea, porque las puertas son una pequeña fuente de... pues de eso, ¿sí? Ahí tienen otros 250 de experiencia. Hay que venir hacia acá, gente, porque cuando lo hagan la primera vez el teleport, oh, te dan un regalo, ¿sí? No me acuerdo si... Uy, la regué, la regué, la regué. La regué, bueno, no importa. Entonces, el rollo, gente, es que ahora vamos a venir a todo lo que abrimos, güey, ¿sí? A todo lo que abrimos. Como ya tenemos todo abierto y a todo, solo nos falta completar estos. Y ya con el cuchillo ni quien te detenga. Tú nomás vas por ahí dándole sopes a la gente con tu katana, que no es katana. En lo general me gustaría que metieran más armas para... Por lo menos un skin para el cuchillo, para decir, oye, pues les pego con un pollo de hule, o les pego con un pincel, o les pego con un martillo, ¿sí? Otros 250 de experiencia, muy ricos, muy, muy bonitos, muy necesarios. Vamos a esperar. Y un kaboom. No, no, no quiero el kaboom. Vamos a matar zombies aquí nomás porque sí. Bastante, bastante triste, ¿eh? Bastante triste. Muéranse todos. Vamos a terminar el último teleporter que está por acá. Aquí lo que yo me hago la pregunta en este tutorial gameplay, ¿sí? Es si realmente vale la pena estos teleporters. Digo, como te darás cuenta, matar zombies ya te da experiencia, ¿no? O sea, ya te da experiencia, es que como que realmente, pues no, o sea. Entonces vamos a venir para acá, vamos a golpear a este. Esta es la, supongo que un... Aquí como pueden darse cuenta, el Bowie es bastante fuerte, ¿sí? O sea, a diferencia del remo. Ya, ya voy, señor, no esté molestando. Ahí está. A diferencia del remo, sí, a diferencia del remo, el Bowie es más poderoso, pero tiene menos rango, ¿sí? Por lo cual los tippers son más peligrosos. Oh, dinero por dos, justo lo que necesitaba. Ahí está. Vamos a seguir fileteando zombies. ¿Cómo quieren sus taquetos? ¿Cómo cara sus taquetos? Hola. Hola, hola, buenas, buenas, buenas. Buenas, señor zombie, buenas. Subimos de nivel, perfecto. Mira a todos los que maté con un sope ahí, güey. Profesional 2. Literalmente en dos partidas, ¿sí? Que es la del faro y la de esta partida de este momento. Ya subí otro nivel. Así es fácil, güey. Facilísimo para toda la familia. Hola, guapo. Entonces, hola, hola, ven, ven bonito, ven bonito, ven bonito. ¡Sorpresa! Y pues ya nos queda este men, ¿sí? Ya nos queda este men. Sáquese. Entonces, vamos a comprobar si nos regalan algún. Si nos regalan algún power up por utilizar el esta cosa. Es que la verdad no me acuerdo, güey, ¿sí? Lo voy a comprobar. Perros. Bueno, ¿qué más da? A ver. Ok, vamos a ver si nos regala. ¡Sí nos regala un power up! ¡Qué bonito! ¡Uy, qué buena onda, güey! ¡Qué bonito! No esté molestando, perro, perro feo. Iba a decir perro faldero, pero qué el caso, güey. Muérase usted. Como les digo, de aquí ya pueden haberse comprado las bebidas, pero como a mí me da igual, güey. A mí ya me da igual, ¿saben? O sea, yo juego esto y me parece literalmente bastante fácil. El verdadero Black Ops, güey, es una tortura. Y otro Max Ammo. Ahí está. Perfecto, bonito. Para toda la familia. Como les digo, conseguir todas las cosas aquí es bastante fácil. Por lo menos para mí, ¿no? O sea, cada quien va a batallar a su manera, o sea, pero a mí en lo general esto es lo más fácil, ¿no? Entonces el tutorial ya se acabó, gente, ya se pueden ir a su casita. Yo en lo personal ya subí un nivel y lo más curada es que me divertí bastante, ¿no? Entonces, a ver qué rollo. Voy a tomarme un Juggernaut. Me voy a comprar esto también. ¿Por qué no? O sea, ya estamos de compras, ya estamos de compras. Entonces, pues Simón. ¿Qué más debería hacer, güey? Pues nada, ya. Hola, epa. Ya ronda 12, los zombies se mueren de dos golpes, ¿sí? Ya de aquí ya no conviene jugar. O sea que el máximo de rondas que puedes jugar es a la ronda 11. Recuerden que en el faro hasta la ronda 9. Así es que, como les digo, pues
Aquí ya dependerá mucho de tu tipper, porque como se darán cuenta, aprender a pelear con cuchillo es importante. Y pues eso, ¿no? O sea, como en la vida real, porque luego hacen los cholos, pero pues eso ya punto y aparte. Entonces, aprender con el cuchillo ya es complicado. Sí, como se darán cuenta, te castigan bastante por usar este cuchillo, ¿sí? Entonces, como les digo, si quieres el tutorial de subir dinero con cuchillo, siempre pues es el faro. Pero pues aquí ya no, o sea, ya es cuestión de que ya no te conviene jugar porque los zombies ya te pegan. Entonces, espero que sean entretenidos, se hayan reído de mí y todo. Y nos vemos cuando vengan a subir videos, gente. Ya subimos nivel, todo bonito. El arte de recargar. Pues ya, es todo, sí. Le subí de nivel al arma, creo. Pero realmente no sé si le sube de algo realmente esta arma. Pero pues me da igual, ¿no? Todavía tengo esta, mira. ¡Pum! ¡Pum! Ven, bonito. Ven, si te atreves. Qué rico recarga. A ver, otra vez. A ver. ¡Ah, qué rica recarga! A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Qué bonito se ve, güey! Pichis desarrolladores. ¡Un zape! Y listo. Listo, gente. Ya nos podemos salir de aquí. Vámonos, recio. Y listo. Facilísimo, papis. Facilísimo. ¿Sí? Ya subimos nivel, conseguimos dinero y todo. Y vamos a comprar cualquier cosa que haya por aquí. A ver qué hay. Pues nada, interesante. Creo que... La verdad, no sé por qué dice que tanta... babosada por esto, sí, esto está bien horrible. Es que, pues bueno, vamos a comprar cosas varas, supongo. 800, una mini, no, está muy zarra. No, está muy zarra. Un supresor, sí. Listo. Y pues nada, gente, ahí está. Se bañan y nos vemos cuando vengan a subir videos. Bye.